Muy, pero muy buenos días, gente. Muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos. Después de mucho tiempo, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? No, no me acuerdo ya cuánto hace. Bienvenidos nuevamente, una vez más, a la granja del Boti, señores. Bienvenidos a la granja. Y ya tocaba, ¿eh? Ya hacía, pero demasiado, demasiado que estábamos fuera de la granja, fuera, pero no fuera de las actividades, ¿eh? Porque debo decir que yo fuera de cámara he estado trabajando arduamente para tener ahora digamos, un colchoncito de dinero lo suficientemente apropiado para comenzar a traer cosas nuevas. 348 mil dólares es lo que hemos acumulado a lo largo de este tiempo, a base de cosechas, algunos trabajitos en campos vecinos de los contratos, y que he deforestado prácticamente, bueno, prácticamente no, deforesté todo lo que teníamos ahí en el fondo que habíamos hecho en algún capítulo anterior. El tema de la viruta, de algunos troncos, bueno, eliminé todo, absolutamente todo. Y bueno, hemos logrado reunir algún dinerito. Hemos hecho alguna pequeña inversión, por ejemplo, hemos cambiado la pulverizadora pequeña que teníamos. Hemos comprado esta que es bastante, mucho más grande. Para, bueno, porque se hacía muy tedioso realmente pulverizar los campos con la pequeña. Este tractor es el mismo que teníamos. Ustedes lo ven distinto porque le cambié el color nada más, pero es el mismo que teníamos, el que usamos para pulverizar y demás. Bueno, gente, a ver, bueno, antes que nada, como siempre, recordarles, ahí debajo van a encontrar todo, como siempre, todo lo necesario. Ustedes ya saben lo que es, así que ahí los invito a que vayan. Y bueno, a ver, gente, ¿por qué he demorado tanto? Me han estado pidiendo, me han estado preguntando alguno que otro seguidor de la serie por qué no, cuánto iba a demorar en subir farming, por qué no subía más farming. En realidad no es que no subiera porque el juego no me gusta, nada de todo lo contrario, el juego me encanta. Pero sucede que, una, no tengo demasiado tiempo, como ustedes ya saben, para jugar a esto y no quería traer capítulos tan seguidos haciendo siempre lo mismo. Cosechando, con los troncos, siempre lo mismo. Entonces decidí tener un parón. Dejé de subir la serie para poder fuera de cámara ir haciendo dinero y empezar nuevamente con algo ya un poquito diferente. Vamos a comenzar a pensar en el tema animales, ¿sí? No digo que hoy vamos a comprar animales ni que hoy ya nos vamos a poner a trabajar con ellos, pero ya vamos a empezar a trabajar para ellos. Es por eso que tengo sembrados en mis dos campos, tengo sembrado trigo, que ya está listo para cosechar y que de hecho ya lo vamos a hacer, vamos a cosechar, así que vamos a subirnos a nuestra máquina. Como les digo, tengo estos dos campos de trigo, porque vamos a comenzar a cosechar trigo que nos va a servir para darle de comer en un futuro a los animales, para el forraje. Vamos a dejar las hileras de paja que podemos dejar con el trigo para luego hacer los fardos, Y es por eso que hoy voy a cosechar trigo, voy a vender. Y vamos a empezar por lo menos a comprar la maquinaria tipo enfardadoras, hileradoras, cosas así, para empezar a trabajar con lo que es el alimento de los animales. No digo que hoy ya vamos a comprar animales y todo eso, ¿por qué? Porque no me va a dar el dinero para todo. No me va a dar el dinero para todo. Y para comprar animales tengo que pensar en, por lo menos tengo que pensar en comprar un campito dos, un poco planos para poder instalar los establos. Y para poder sembrar pasturas y demás, porque además de esto del trigo y la cebada y creo que la avena, que es lo otro que se puede alimentar, necesitamos tener pasto, pasturas. Y para eso necesitaremos un campo también. Así que, pero ya vamos a empezar por lo menos a trabajar con el tema de los animales, que es lo que me han estado pidiendo por ahí. Así que, dicho todo esto, gente, vamos a comenzar a trabajar ya mismo con nuestra maquinaria. Y, por supuesto, como hemos hecho a lo largo de la serie, vamos a leer comentarios del último capítulo que fue, ya les digo, hace, no sé, un mes, 2 meses, no recuerdo. Así que habrá comentarios por ahí que no coincidan con la realidad actual, pero bueno, vamos a leerlo porque siempre lo hemos hecho, así que lo vamos a hacer. Bueno, vamos a poner en marcha esto y tengo que dejar, a ver, tengo que activar para que nos vaya dejando. ¿Por qué no me...? A ver. ¿Para qué está pasando acá? ¿Por qué no me está cosechando esto? A ver, a ver, a ver. El campo está tipo de producto. O se me habrá marchitado. No, está listo para cosechar. O sea que... Ah, porque claro, pará.
En la cosechadora, para un poquito. Vamos a apagar. En esta cosechadora tengo. Mirá vos, no me había dado cuenta de eso. Tengo un poco de colza ahí adentro. Claro, tengo un poco de colza de la última cosecha que hice, no la terminé de vaciar, así que bueno. Esto es un problema porque ahora no voy a poder. No voy a poder volcar acá la cosecha en el volquete acá. A ver, tendré que volcar este poquito y ir a venderlo. Esto es lo malo de no tener un silo, ¿no? Esto es lo malo de no tener un silo. A ver, dicho sea de paso. A ver cuánto me cuesta. Ahora vamos a apagar esto. A ver cuánto me cuesta un silo de estos que podemos almacenar los granos en casa. Porque ya es hora de tenerlo. Por ejemplo, ahora me viene bien tener uno en casa para no ir a vender ese poquito de colza y después volver. A ver, yo tengo un mod de un silo. Estos cuestan, por ejemplo, 110. 110. Yo tengo un mod de un silo que va a venir bien. Es la misma función, pero va a ser un poco. ¿Ves este? 32.000. Es mucho más barato. 32.000. Y me sirve para todo el tipo de grano, ¿no? Sí, para todo tipo de grano. A ver si me sirve para los mismos granos que, por ejemplo, este. Ah, no, pará. A ver, este. Este de acá. Ah, no, este es un silo de almacenamiento. Esto es un silo de almacenamiento, pero de cal y cosas así. Ah. Y este también. O sea que este no es un silo, claro. Es un silo para almacenar cal y abono, digamos, y demás. O sea que no me va a servir para lo que es. No me va a servir para esto, para los granos. Tendré que poner este, pero son 110. Se me va demasiado, 110. A ver, vamos a hacer cuentas antes de comenzar. Ya comenzamos haciendo cuentas. Yo quiero comprarme, por lo menos en este capítulo, quiero comprarme para empezar a trabajar con el tema de los animales, del forraje, la enfardadora. Una hileradora y la máquina que hace, digamos, que recoge los fardos. A ver, vamos a ver cuánto me está saliendo eso, cuánto me costaría, por ejemplo. A ver, tecnología animal, creo que tengo que buscar, ¿no? Tecnología de empacado, acá, esto. La más económica, esta. La más económica, esta me sale es 49.000, porque lo demás son caros, ¿no? Sí. 40, pará, a ver, entonces tenemos 110 el silo. 110 el silo. Acá tendríamos 50 casi, o sea que sí, y nos iríamos gastando 160 mil ya, aproximadamente. 160 mil. Después, ¿esto qué es? Una encintadora. Esto es para que se convierta en ensilaje. Esta también la necesitaríamos. Son otros 50, o sea que ya llevamos. 110, 160, sí, 200 y pico, 220 aproximadamente. 220. Esto es recogedor de pacas, facilita la recogida de pacas. Exacto. ¿Y qué más? ¿Y esto? Un recogedor de pacas facilita, bueno, esto es lo mismo. Después tenemos esto que es un remolque de pacas que se usa para el transporte. No sé si esto recoge automáticamente. O sea que yo necesitaría esta. ¿Esto qué es? Un recogedor también de pacas. Este es para 3 pacas, o sea, 3 fardos. Este es para 16. Uf, este rinde bastante. Y este no tiene ninguna, o sea que este no sé para qué es. Esto debe ser algún acople, algún anexo, alguna otra. Pero de última me puedo comprar este de 3. Esto sí, yo creo que me va a dar. Me va a dar bien para lo que necesito comprarme ahora, al menos me va a dar bien. Así que bueno, vamos a comprar el. Vamos a comprar el silo. Vamos a comprar el silo y ya nos dejamos de historias, de cosas raras. A ver, ¿dónde pongo el silo? El silo yo creo que lo tengo que poner. El sitio ideal yo creo que es acá, ¿no? Lo tengo que girar así. Y cargo por aquel lado. O sea, acá. A ver, ahí. Ahí me va a dejar, ¿no? Cargo por aquel lado. Ahí. Sí. Ahí va a venir perfecto. Lo instalamos ahí. Perfecto. Y lo tenemos. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora sí, señores. Ahora sí puedo volcar esto que tengo acá. Lo puedo volcar ya en la. Lo puedo volcar acá en el volquete y después depositarlo en el silo. En nuestro nuevo silo. Bueno, ya comenzamos. Vamos a arrancar esto, así ya lo dejamos también.
Ya comenzamos haciendo una compra. Bien. Ya era hora, teníamos que tenerlo, ¿eh? Este es un gasto necesario. Es un gasto necesario porque necesitamos ir almacenando granos en casa también. Inclusive para cuando hay alguna oferta buena, no necesitaríamos ir a venderlo siempre. Simplemente lo dejamos ahí en casa y cuando tengamos una buena oferta, ya podemos venderlo. Bueno, vamos a comenzar a cosechar este de acá, ya que estamos. Bueno, a ver. Como le digo, gente, esa es la idea de hoy. Empezar a pensar en los animales. Por lo menos comprar, digamos, esto que es para alimentarlos. Bueno, obviamente, como veníamos haciendo en todo, le digo, en todos los demás capítulos, vamos a leer comentarios, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ah, pará, tengo que activar. ¿Cómo se activa? Con esta, ¿no? Ahí va dejando. A ver. Va dejando. Sí, ahí va dejando, ¿ven? Esto que va dejando ahí atrás es lo que nos va a servir después para enfardar, para hacer los fardos de, bueno, de paja, que sirven tanto para cama de los animales como para hacer la mezcla de alimento que necesitan las vacas, que es lo que más complicado, digamos, es el tema de alimentar las vacas. Bueno, vamos a comenzar a leer comentarios, señores, que nos han llegado y que ya extrañaba bastante esto de leer comentarios, así que vamos a comenzar con el primero. Ya le digo, esto data de hace varios meses atrás, así que habrá cosas que por ahí no coincidan con la realidad actual, ¿no? Bueno, el hacker Pandicod dice, ¿cuándo un preguntas y respuestas? Y gusta. Esta creo que es Alina. Ali Army creo que era la que siempre hacía estos comentarios de gusta. Que se ha cambiado de nombre ahora. El hacker Pandicod. Bueno, ¿cuándo un preguntas y respuestas? Me imagino que en algún especial que hagamos. Ya hemos pasado los 1000 suscriptores, pero bueno, nunca hicimos un especial 1000. Por ahí en algún momento lo hacemos más cerca de fin de año. Y aprovechamos para saludar las fiestas y ya hacemos algún especial. Y bueno, ¿por qué no podría ser con un preguntas y respuestas? Estaría, yo creo que interesante. Interesante. Bueno, a ver, vamos a ir así. Ahora voy a tener que hacer todo en recto así. Me refiero a no hacer todo el perímetro como yo suelo hacer, toda la vuelta para que nos queden ordenadas las hileras, ¿no? Para que nos sea más fácil después empacar esto. Así que, bien. Vamos a enfilar esto. Ahí. Ahí está. Bueno, después viene un comentario que de hecho, a ver, voy a poner, no, iba a parar, pero no. Estos comentarios como los de este señor ya se extrañaban. La verdad que extrañaba un comentario como el de mi amigo Condoriano, el gran Condo, el gran Condo, que dice, dijo en su momento, oh mi Boti querido, mi fiel amigo, un buen granjero fornido con pelo en pecho y una nutria de doble filo. Mira, los comentarios del Condo ya los extrañaba, ¿eh? Me vuelve a dar, dice, me vuelve a dar ese calor, fíjate tú. Qué casualidad que me pasa solo por aquí. Algo tendrás para que esto ocurra. Dice, al final tuviste que pasar la maquinaria para terminar de leerme. Tuviste que parar la maquinaria para terminar de leerme, dice. Me gusta ponerte nervioso y que compartas mi calor. Bueno, dice, ya está. Que no se le. Pará, 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 pará. ¿Sabes que siempre tengo que hacer esto? Parar la maquinaria porque no, para, dice. Bueno, ya está que no sé lo que va a pensar cuando leas esto, dice. ¿Qué voy a pensar? Lo de siempre, Condo. Gustazo verte como siempre. Disfruta el finde, cuida ese pecho. Hecho para el pecado y a disfrutar visto a full, amigo. Los comentarios del buen Condo, ¿eh? ¿Cómo se extrañaba, señores? ¿Cómo se extrañaba esto, la verdad, eh? Por eso es que ya era hora. Como lo digo, ya tocaba traer un poquito de granjas, un poquito de granjas acá por el canal que ya estaba muy, muy descuidada la teníamos. Bueno, en realidad, como le digo, descuidada no, porque yo fuera de cámara siempre estuve, de hecho, si no, no tendría el dinero que tengo. Hemos estado cosechando, como le digo, el tema de los troncos. Pero claro, no quería traerlo al canal siempre tan seguido porque, claro, hacer siempre lo mismo, más allá de que a ustedes les gusta, la mayoría dicen esto, pero bueno. No quería que siempre estuviésemos haciendo la misma actividad, cosechando, sembrando, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a darle un descansito en el canal, hacemos un buen colchoncito de dinero y cuando volvemos ya tenemos dinero suficiente como para empezar a comprar otras cositas, por lo menos ya pensando en a futuro, en los animales, por ejemplo. Ya voy a seguir trabajando fuera de cámara para poder en el próximo capítulo, si podemos ya traer. Ir a buscar algún campo para poner nuestros establos, y bueno, comenzar de a poco con el tema de los animales, que esa es la idea. Así que bueno,
Vamos a seguir leyendo. Dice el Shell RG. El gameplay de hoy sí que ha sido productivo, dice. Me ha encantado la idea del tren de carretera con el volquete y con los troncos. Es verdad, eso fue lo que hicimos creo en el último capítulo. Entre eso y la cosecha más de 40.000 es un resultado espectacular, dice. Genial gameplay, como siempre un like enorme. Muchas gracias al amigo Santi, el Shelle, el amigo de los clásicos. Juegazos clásicos que trae por el canal el amigo ahí, se los recomiendo totalmente si son de la vieja escuela, que le gusta todo lo retro. Canalazo para ver juegos allá de la vieja escuela. Bueno, a ver cómo va la cosa acá. Ya digo, estoy cosechando en línea recta para no tener que después andar haciendo demasiadas piruetas con el volquete, ¿no? O le voy haciendo así, de punta a punta. No sé, es lo mismo, me va a llevar el mismo trabajo, pero bueno, yo qué sé, no sé. Para ir viéndolo de otra forma, ¿no? Yo qué sé, no sé, ustedes ya saben que yo, cuando me pongo a hacer esto, ya saben que divago un poco, empiezo a hablar tonterías, como siempre. Bueno, gente, a ver, después llega mi querido Manu, el Indenador, que dice, ese boti recolectando automáticamente, buen video, y como siempre te dejo mi like y visualización completa, amigo, como siempre, el Manu, querido, siempre, siempre, diciendo presente, como hacen los amigos verdaderos, que por suerte tengo bastantes acá, ¿eh? Bueno, gente, continuamos, a ver. DJ Capi dice, like, compañero. Bueno, muchas gracias, DJ Capi también. Señor Volvo, otro grande del canal, señor Volvo, que dice, boti, grande, grande y un grande. Bueno, grande usted, Volvo, por estar siguiéndome desde hace tanto tiempo acá. Usted sí que es un grande. Un saludo grande para el Volvo, querido. Hermosa Cocona, la hermosa Cocona, dice, super like, ya se vienen las vacas aquí en la granja. ¿Qué hago si Jürgen ya casi no me hace caso? Bueno, mira, lo de las vacas te puedo decir que sí, ya estamos de hecho trabajando para ello. Pronto, pronto tendrás las vacas por aquí por la granja. Y en cuanto a lo de Jürgen, ya te lo he dicho en alguna oportunidad, si no te hace caso el Jürgen, ¿para qué seguir insistiendo? Busquemos otro. Jürgen de esto, hay un montón de Jürgen de esto, por favor. Bueno, a ver, un saludo grande para la hermosa Cocona también. Ya se me llenó esto, O me ha rendido más este campo de lo esperado, porque yo creo que me demoraba más en llenarse esto. Por ahí no, Bueno, no sé. Bueno, vamos a abrir acá, voy a apagar. Esto lo dejé encendido, mirá. Lo dejé encendido el tractor, como si fuera gratis el combustible. Como si fuera gratis el combustible, lo dejé encendido. Bueno, vamos a guardar nuestro grano de colza por aquí, nuestro nuevo y querido silo, nuestro precioso silo flamante a estrenar. Aquí vamos a estrenarlo con un poquito de colza. Vamos a volcar acá y ya vamos a almacenar ahí nuestros primeros suministros de colza, Ahí vamos a ir almacenando grano para cuando tengamos la oportunidad de ir a venderlo. Lo vendemos cuando haya alguna oferta o cuando necesitemos dinero. Vamos almacenando. Ahora sí es más cómodo, porque si no tenía que ir a venderlo cada vez y entonces con eso nos ahorramos un poquito de tiempo. Simplemente cuando tengamos que vender, vamos de una y vendemos todo. Teníamos que ir pensando en algún remolque más grande también, o por qué no un camión. Pero claro, todo es muy hermoso todo. Los planes son preciosos, pero claro, si no hay dinero, gente, no hay, Sin dinero el sueño se va así a pique, porque hay que invertir y si no hay dinero no se puede invertir. Y yo sinceramente pedir créditos no quiero, porque es una deuda más que nos genera. Y el tema del subsidio no lo voy a volver a hacer porque, bueno, porque no lo voy a volver a hacer. Simplemente eso digo. Y bueno, es la única forma que queda esta. De cosechar y ya. Ir haciendo de a poquito dinero. No queda de otra. No queda de otra, gente. Bueno, a ver, vamos a continuar leyendo. Por acá siempre mis hojitas, ustedes ya saben. ¡Uy, mirá el auto! Casi matamos a una persona ahí por estar enseñándoles la hojita. La hojita que ustedes ya saben que yo siempre tengo en los comentarios, ¿no? Que ya se las he enseñado en otras oportunidades. Y que seguramente a nadie le importa ver mi hojita, ¿no? A nadie le importa, pero yo se las muestro igual. Bueno, señores, a ver, vamos a continuar. Tenemos al coronel Jürgen Jovi. Mirá, acá está el Jürgen, el que hablábamos recién de la hermosa Cocona. Dice, muy bueno, amigazo, este video. Lo vi cenando, dice. Sigue así. Bueno,
Buen provecho, que te haya caído bien esa cena, Jürgen, querido. Y a ver si haces un poquito más de caso a tus chicas ahí que te están reclamando, ¿eh? Bueno, llega Gus Love Gamer, el amigo Gus. Dice, gracias Boti por felicitarme otra vez. Saludos y buen video, crack. Esto hace referencia a que en ese momento yo saludé a Gus Love porque era su cumpleaños. O sea que imagínense, hace tiempo ya. Así que bueno, por nada, amigo Gus. Por nada. Después llega, mira, este es otro de los comentarios que extrañaba, ¿eh? El del canal del Silver Gamer, que esos extensos comentarios, llenos de consejos, claro que sí, que siempre vienen muy bien. Que dice, mira, buen video, Boti, dice, esta vez ya pudiste vender mejor los troncos, es verdad. Bueno, hice una recomendación más. Si vas a entrarle al tema de los animales, exacto, recomiendo ampliamente que tengas un silo para almacenar los cultivos. Exacto. Exacto, es que el Silver sabe lo que habla. El Silver sabe lo que habla, ¿eh? ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de comprar un silo. Tal cual lo dice Silver. Es un grande silo. Pará, vamos a proyectar acá la cosechadora. Vamos a enfilarla para no hacer macanas. Ahí, ahí, ahí. Ponga eso, encienda. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Bien. Un silo para almacenar los cultivos, porque tienes que guardar un poco para alimentarlos, dice. Claro. Para las gallinas solo basta con trigo o cebada. Para las ovejas tienes que tener hierba o heno y agua. Para los cerdos una serie de cultivos, ver en el panel de info del juego. Bien, vale. Paja y más el agua. Los caballos heno, paja y agua. Y las vacas, que con lo que vamos a comenzar. Una ración mezclada que consta, ahí está, de heno más paja más ensilaje, que se obtiene de dos formas. Con el maíz, con una cosechadora de forraje. O fermentar la paca de hierba, que es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a comenzar con eso. Paja y agua para las camas y demás. Eso es todo y suerte con las actividades granjiles. Muchas gracias al amigo Silver, como siempre. Consejos que nos vienen perfecto. Y para los que por ahí no saben cómo va la cosa, bueno, ahí está detallado, él lo explicó. El tema de los alimentos. Así que Silver, como siempre, un genio, amigo, un genio siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, a ver, vamos a traer otra hojita. Otra hojita más. Vamos a continuar leyendo al Chacal, al querido Chacal Mata Zombies, ¿eh? Chacal Mata Zombies, que dice, mi visita diaria como siempre, Boti. Saludos. Por supuesto, otro grande, otro de los grandes amigos que tenemos por acá por el canal, ¿eh? El amigo Chacal, ¿eh? Claro que sí. Como siempre diciendo presente. Chacal que está a full con 7 Days to Die ahí matando zombies, pero a diestra y siniestra, ¿eh? Haciendo un poco de profesor de mío, porque yo he comenzado con el 7 Day también, como ya saben. Pero claro, yo soy muy noob, muy manco, pero gracias a Chacal hemos aprendido alguna cosita, ¿eh? Alguna que otra cosita hemos aprendido gracias a Chacal. Muchas gracias, Chacal. Después viene Alex Gra Gameplays, el querido Alex, que dice, ¿cómo está esa botigranja? Acá la llevamos, Alex. Progresando de a poco, ¿eh? Dice, mirá que necesito buena cosecha para el ahijado. Abrazo, bueno, un abrazo grande para usted, un abrazo grande para su hijo, el Axel, nuestro ahijado virtual. Un abrazo grande para toda la familia ahí de Alex, uruguayo él. Bueno, a ver, el Shadow Killer dice, hola Boti, estuve viendo tu contenido y he de decirte que es muy buena tu forma de hacerlo, dice. Bueno, se agradece mucho, amigo, por esas palabras, muchas gracias, me alegro mucho que le guste entonces de la forma que lo hacemos. Tienes like y visto full. Dice, te recomiendo que empieces con el ensilaje para ya tener la comida preparada para los futuros animales. Y de paso puedes vender algunas pacas y ganar buena plata. Dice, es un buen consejo ese también, ¿eh? Es un buen consejo. Las pacas también se pueden vender. Así que muchas gracias, amigo, por el comentario. Y bueno, bienvenido al canal. Y gracias por el comentario de este, de que le gusta cómo llevamos la faena, ¿no? Un poco tonto, un poco manco, como, pero bueno, uno trata de hacerlo siempre para la diversión de ustedes, ¿no? Y yo creo que en cierta medida se logra, ¿no? Más allá de lo manco y lo tonto que soy, pero yo creo que logro el objetivo, que es que ustedes pasen un buen rato, ¿no? Aunque sea costillas mías riéndose. Esa es la idea. Muy bien. Webel Gamer, el amigo Adrián, otro uruguayo, que dice, Titán, esto sí mola, saludos, bro. Bueno, un saludo grande para Webel. José Forte a 1976 dice, buen video aquí mi like, compañero, un saludo también para ahí, para el amigo José. El Johnny llega ahora, mira, el Johnny, la gente está muy loca, Johnny. Johnny Martínez dice, compañero Bote, tiene una forma particular de hablar, Johnny, ¿eh?
Compañero Bote, me gustó mucho este juego tuyo, se ve brutal. Dile a los muchachos que no tengo WhatsApp por ahora. Bueno, a los muchachos ahí, a todos los muchachos. El Johnny, por ahora, no tiene WhatsApp. Así que se va a tener que comunicar por señales de humo, palomas mensajeras, etcétera, etcétera. Háganse ustedes ahí, háganse ustedes la idea de cómo se pueden comunicar con el Johnny, porque el Johnny por ahora está incomunicado, sin WhatsApp. ¿Qué se le va a hacer al Johnny? Cosas de la vida. Cosas de la vida. Bueno, un saludo grande para el Johnny, ¿eh? Qué grande este Johnny. Con sus comentarios siempre tan... ¿Cómo llamarlos? Particulares, ¿no? Bueno, a ver. Vamos, que ya llenamos nuevamente esto. Se llena rápido la... Se llena rápido la cosechadora. Me parecía que demoraba más en llenarse, pero no. Se ve que no, que no, que no. Ah, mira, justo lo teníamos cerquita el tractor acá. Bueno, a ver. Ponga ahí. ¿Se llena? No. No quedamos enfrente, ¿no? Pero ni cerca estamos. Ni cerca estamos. Bueno, a ver. A ver ahí. 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 Ahí va, ahí va. Bueno, mientras esto se llena ahí un poco más, vamos a leer. La Luna Santuario dice, qué pasada, Boti, es que es súper relajante. Voy a pinchar otro video y esto me lo guardo para la noche. Bueno, que sueñes con los angelitos, al amigo La Luna Santuario viendo el bote granjero entonces. RM15 Old School 1984, este que también tiene un pedazo de nombre, este compi, que dice ese agricultor bueno ahí, Licaso 21. Muchas gracias por ese Licaso 21. Vamos a volcar esto que ya está lleno, vamos a volcarlo en nuestro silo, querido, acá, nuestro nueva inversión de la granja, un silo. Ah, no sé si lo había mostrado en el capítulo anterior, lo compré fuera de cámara también, que pusimos ahí atrás. Ese silo grande de ahí atrás es el que proporciona, digamos, la cal para cuando los campos necesitan cal. No recuerdo si en el capítulo anterior lo mostramos a esto, como es hace tanto, yo no recuerdo si lo mostramos, pero bueno, ahí está. Eso también lo tenemos. Así que de a poco nuestra granja se va agrandando, gente, ¿eh? De a poco se va agrandando. Me gustaría conseguir un campo cerquita de la granja para el tema de los animales, pero hay que buscar un campo que esté... Cuidado, 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 cuidado. Nivelado. Porque si están muy así como estos, que son cuestas todas así deformes, cuesta ubicar después los establos. Porque el terreno se deforma demasiado y no, no, no quedan bien. Por eso voy a buscar un terreno lo más estable posible. O sea, lo más estable, lo más llano posible, ¿no? Lo más llano posible. Porque si no, el terreno tiende a deformarse demasiado y queda bastante, bastante, bastante demasiado, diría yo, feo. Todo el establo ahí y el terreno todo deformado. Pero bueno, ya lo veremos. He visto por ahí unos campos que hay, que son chicos, además pueden venir bien, porque han de ser hasta baratones y todo. Pero están un poquito lejos, están para lo que es la zona del aserradero donde fuimos a vender los troncos. Son el campo 1 y 2, creo, 4, 3, esos campos así. Pero bueno, veremos en su momento. En su momento, creo que ya capítulo que viene, ¿no? Vamos a intentar fuera de cámaras hacer dinerito para ver si puedo comprar eso. Y bueno, y al menos instalar el establo. Aunque no compremos los animales, pero ya instalar el establo. Y llevar las herramientas para ahí y demás. Bueno, después tenemos al tocayo Marco Andrés. Marco Andrés HD que dice, qué buen juego tocayo, la granja del tocayo. Te dejo mil casos, la granja del tocayo. Un saludo para el chileno Marcos, ahí el tocayo. Bueno. Coquito Méndez, me ha gustado el video, Boti. Y a mí me ha gustado que a usted le guste el video. Amigo Coquito, muchas gracias. El Papu Omega Sniper 99. Muy buena, Papu, sigue así, dice. Bueno, muchas gracias al Omega. Alonso Daniel Vilca Torres, Boti, saludos, amigo. Bueno, un saludo para el amigo Alonso que después comentó nuevamente y me puso, amigo, debes comprar gallinas, es más barato, así tienes ganancia. Gallinas, es verdad, la gallina con el tema de los huevos, creo que no hay que. No sé si hay que alimentarla a la gallina. Silver, no sé si me lo dijo en el comentario, creo que sí que hay que ponerles trigo y agua, me parece. Creo que sí. Pero bueno, es de lo más, digamos, rentable en cuanto a que no hay que gastar demasiado para la gallina, ¿no? Y tampoco es que te generan demasiado dinero después, ¿no? Con el tema de los huevos y eso, pero. Pero bueno, sí, es una opción también. Es una opción, es una opción. Vamos a intentar a lo largo de la serie tener todos los animales, ¿no? Al menos uno de cada uno. Vamos a intentar tener todos los animales, ¿no? Para ver todo el funcionamiento de ellos. Así que bueno, veremos.
Liliana Caruso dice, Boti, soy Joa. Ah, soy Joa, Joaquín, este es Joaquín. Joaquín, ¿por qué no subes más seguido farming? Pregunta Joaquín. Bueno, de hecho lo estoy subiendo y creo que ya te lo contesté en otro mensaje por ahí, que bueno, por la falta de tiempo y demás, todo lo que ya he dicho. Así que, pero bueno, ya hemos vuelto, Joaquín. Hemos vuelto nuevamente a la granja, así que esperemos poder traerla más seguido al canal y con más variedad, ¿no? No estar haciendo siempre lo mismo, como siempre. Por eso es que hemos demorado tanto, ¿no? Por lo menos ahora ya vamos a comenzar a proyectar el tema de los animales. Y va a ser una actividad nueva, ¿no? Aparte de los troncos, la viruta, en fin. Bueno, a ver, vamos a continuar. Me queda la última hojita, los últimos tres comentarios que por nos, como siempre digo, no por ser los últimos son los, no son importantes, ¿no? Ya me entregué todo lo que iba a decir. Joaquín, acá está Joaquín, mira, Joaquín Fortuny, ahora sí comentando con su nombre verdadero. Dice, Buenardo, buen boti, señor video. Habla como el señor Volvo, que me cambia todas las palabras siempre. Bueno, a ver, vamos a poner esto acá, ya nos quedan las dos últimas pasadas. Yo creo que lo que voy a hacer ahora es terminar de cosechar este campo y ya vamos a comprar la empacadora, la enfardadora, la hileradora también, una hileradora también. Y ya vamos a probarla en este campo. Después, fuera de cámara, por ahí yo sigo cosechando el otro campo, que vamos a hacer lo mismo básicamente, cosechar y hilar todo y enfardar. Pero para verlo ya en este capítulo lo vamos a comprar a ver las cositas y la vamos a traer para acá para empezar a hacer unos farditos, a ver cómo funciona la cosa. Bueno, me queda el comentario de Sarita Gamer que dice Licaso Boti aquí apoyando. Muchas gracias, Sara. Y me queda el comentario del gran Séquito el Maquinón que dice, ese Boti el granjero está para arriba de la granja y esos sueños 7 de... Y esos... Ah, y eso quiso poner seguramente. Y esos buenos 7 days para cuándo. Bueno, ya se hará tiempo que están estos comentarios, ¿no? Que ya 7 days, la serie ya está activa en el canal y ya llevo como 16, 17 capítulos. Y aún ahí cuando comentó Séquito todavía no había empezado la serie, así que... Imagínense si haría tiempo que no subíamos, que no traíamos farming al canal. Bueno, esos han sido todos los comentarios, gente, todos los comentarios del video pasado, anterior, así que los animo a que comenten en este a ver qué les parece el regreso a la granja. Y bueno, y que como siempre, consejos, todo lo que quieran decir, ya saben que aquí, para eso... A ver, cuidado, 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 bote, cuidado, cuidado, no me tire la paja por ahí en el suelo, que después en el pasto se pierde y es complicado. Bueno, vamos a hacer las últimas dos pasadas, nos quedan ya las últimas dos y vamos a ir a comprar la enfardadora, una hileradora, porque primero acá en realidad no sé si sería tan necesario. La hileradora en realidad lo que hace es dejar un sendero más fino y más parejo para luego pasar la enfardadora, ¿no? Porque acá quedan como montículos, quedan todos como desparejos. Y a veces la enfardadora pasas ahí y no te lo recoge todo. Entonces una hileradora te lo deja digamos, hace un caminito de paja más cosechable, más enfardable, por así decirlo. No sé, cualquier cosa estoy diciendo. Pero bueno. Así que nos queda eso, gente. Ir a la tienda, comprar eso. Hileradora, enfardadora, la encintadora, que es lo que convierte después. Bueno, esa en realidad todavía no la necesito. Porque la encintadora lo que la necesito es para cuuando tengamos fardos de heno. Cuando hagamos los fardos con el heno, con el pasto. Es eso lo que tenemos que envolverlos en ese nylon para que fermente y se haga ensilaje. O sea que ahora con la hileradora solamente y la enfardadora ya nos bastaríamos. Que de hecho es lo que voy a comprar. Así no gasto dinero innecesario de momento. Llegado el momento que tengamos los campos para plantar el pasto, para sembrar el heno. Ahí sí, porque claro, voy a necesitarlo. Y claro, y voy a necesitar también una segadora, una cortadora, como se llame, de pasto, ¿no? Que es para cortar el pasto y hacer los montoncitos así como quedan acá después. Y cosecharlos. Cosecharlos, va. Enfardarlos, quiero decir, cosechando pasto, mira, sí. Dale, Boti. Vas a cosechar pasto y todo. Bueno, gente, a ver, termino esto. Termino esto acá, que ya me queda eso, y nos vamos a la tienda a comprar cositas y empezar a trabajar.
y empezar a trabajar acá en el campo enfardando. Así que nada. Bueno, estamos terminando de pasar la cosechadora aquí, ahí está. Vamos a traer nuestro tractor para volcar lo que queda ahí. Volcamos esto en el silo y nos vamos con el tractor. Me he llevado los dos tractores en realidad porque tengo que traerme dos cosas. Tengo que traerme una hileradora y la enfardadora. Así que vamos a usar el mod del Follow Me si me funciona, al menos, que es para ir hacer que un tractor me siga atrás sin tener que pagar a un empleado, ¿no? Así que bueno. Terminamos de volcar esto. La cosechadora quedó encendida, ¿no? Sí, no sé por qué está encendida la cosechadora. No entiendo. Bueno, ya la voy a poner en el otro campo para dejarla lista para empezar a cosechar fuera de cámaras, seguramente. Y nosotros ahora vamos a ir a la tienda y vamos a comenzar a enfardar un poco acá para ver cómo va la movida. Para que veamos un poco las nuevas herramientas en acción. La enfardadora, la hileradora primero. Que esta vacía la dejo acá, la pongo allá pronta para cosechar. Podría poner a un ahí, podría poner a un trabajador que me haga eso, pero no voy a gastar dinero si lo puedo hacer yo. De momento no estamos en condiciones de despilfarrar dinero así en trabajadores, contratar gente, a no ser que sea sumamente necesario. No lo voy a hacer porque, bueno, cualquier centavo que gaste fuera de lo que es maquinaria no me sienta bien de momento. Quiero invertir cada centésimo en la granja, en maquinaria, solo en maquinaria. Así que de momento los trabajadores no son una prioridad ni nada por el estilo acá. Bueno, volcamos esto. Ahí está, mirá. Después a este silo le podemos anexar, si nos quedase corto, digamos que necesitáramos, podemos anexarle otro silo al lado que cuesta también su buen dinero, y es una extensión a este, digamos, no es un silo independiente, es una extensión a este. Bueno, esto lo dejo por acá. No, desenganche. A ver, ¿qué desenganche? Ah, no, pará, pará. Estoy desenganchando. Ahí, eso. Estaba desenganchando el contrapeso, nada que ver. Ahí está, ahora sí. Bueno, a ver. Ahora, pará, voy a poner este tractor acá. Me voy a ir al otro, a este. Y a ver si funciona. Si funciona, digo, si lo tengo instalado, porque funcionar funciona. Solo que no sé, no me fijé nuevamente si lo tengo instalado al Follow Me, al mod este que sigue. Hacemos que siga este tractor, que lo siga ese. A ver, voy a activar un poquito esto. Follow Me, activar, sí, es. Control derecho más F. Ahí debería ser. Ah, control derecho, para. Botí. Control derecho. Ahí. Perfecto. Podemos. Para. A ver. Colisión. La distancia se mide con la W y la S. Por ahí está bien. A ver. Manteniendo el control es. Control W. Ahí está, que nos siga lo más cerca posible. No, ahí. A 10. Que nos siga a 10 metros, supongo que son. Después, para. Bueno, yo creo que ahí está bien. Esto no nos cobra, ¿no? Porque esto es el follow me, no nos cobra. O nos cobra el trabajador igualmente, no, nos cobra, ¿no? Porque yo ahora, por ejemplo, me voy a este tractor y el que va atrás me va a cobrar. No, supongo que no, ¿eh? A ver, vamos a ampliar esto, a ver si funciona, a ver si me sigue. ¿Me sigue? Sí, me sigue. Perfecto. Ahora, tenemos que indicarle con el tractor John Deere que vamos nosotros. Tenemos que indicarle el camino exacto por donde va a ir él. Él nos sigue tal cual la ruta que hacemos. O sea que si nosotros ahora nos ponemos a hacer el tonto, nos chocamos un árbol o algo, el que viene atrás va a hacer lo mismo. Porque hace exactamente la misma maniobra que hacemos nosotros. Por ejemplo, acá, ven, bueno, este auto zafó, pero si viniese un auto. Hay que tener cuidado porque se lo puede chocar el de atrás. Acá, por ejemplo, paramos. Ahí está. Vamos a ir por donde corresponde. Mira, este viene a todo pedo, viene acá. Acá, vení acá. Seguime.
Ahí. A ver los árboles esto. Ahí. Ahí está. Y ahora, a ver, ¿cómo hago para que me deje de seguir? Shift X. A ver. Shift X. Ok. Ok. Bien, perfecto. Listo, quedaron los dos apagados. Perfecto. Bueno, ahí está, el follow, mis señores. Bueno, a ver. Vamos a la tienda, señores. Vamos a comprar dos cositas nada más. La enfardadora, que es la primera que vimos, esta de acá. La New Holland. Los caballos de fuerza y demás me da perfectamente en el John Deere. Estos son de los redondos o de los cuadraditos. Ahora tengo esa duda porque, a ver, es la única que tengo, ¿no? Sí. Es una sola la que tengo, ¿eh? Esta nada más, porque hay dos tipos de fardos: cuadrados y fardos redondos. Supongo que será, dará lo mismo. Estos tienen la pinta que son los que son los cuadrados, me parece. Me parece. Pero bueno, vamos a comprarla. Vamos a comprarla. Vamos a configurar. Ah, por ahí acá se puede. A ver. Ah, no, son los redondos. Estos son los redondos, creo, sí. Configuración de ruedas. Es lo único que tiene para configurar ruedas. Bueno, la compramos. Venga para casa. Muy bien, querida. Perfecto. Y ahora tenemos que ver el tema de las hileradoras. Enificadoras. Enificadoras. Ah, estas son para. Estas enificadoras son para cuando tengamos que enfardar el heno. Cuando cortemos el heno del campo, tenemos que pasarle esto que lo da vuelta al pasto, digamos, para que se seque más rápido. Luego se pasa a una hileradora y luego se pasa a la enfardadora. O sea que esto ahora de momento no lo necesito porque no tengo. No tengo, digamos, heno sembrado en ningún lado, así que lo que yo necesito ahora es esto, hileradoras. Hileradoras. A ver, vamos a buscar una de un buen ancho de trabajo, ¿no? A ver qué tenemos. Esta es de 4 metros. En acelerador, yo creo que podría comprar esta de 30. A ver qué más tengo. Buah, esto es una enormidad. Esta, ¿no? A ver, esta es de 9 metros. Y sí, esta. Vamos con esta, la Kun. Esta Kun de 30 mil dólares, 9 metros y poco más. Así que le damos a esta. Esta no tiene nada para configurarle, así que la compramos. Perfecto. Y ahí tenemos, señores, ¿eh? Acá tenemos nuestras nuevas adquisiciones, ¿eh? Nuestras nuevas adquisiciones. 79 mil gastamos. Nos quedan 159. Y te digo que con esos 159. Más lo que hagamos con lo que vendamos de cosecha, puedo llegar ya a pensar en. De hecho, me voy a fijar, porque ya me voy a fijar. En algún campo de estos pequeños que yo le digo. Yo ya he visto unos campos. No, lo que yo he visto eran estos de acá arriba. No, el 1 y el 2 no son grandes. Esto, por ejemplo, ¿ves? Este creo que era. Estos de acá son campos, creo que bastante llanos. Que me pueden venir bien para el tema de esto que yo necesito. Porque también están estos 28, 28 y 29, pero son muy irregulares. Me voy a fijar en estos, a ver cuántos salen. Después voy a fijarme si están bien nivelados. Por ejemplo, uno al menos tiene que estar bien nivelado. Ah, no, pero claro, esto viene con la parcela incluido con la serrería, mira. La parcela incluida con la serrería son 303 mil dólares. Uf, una enormidad de plata. 200. Buah, son caros los campos, ¿eh? Son caros. Estos son baratos, ¿ves? Estos dos son baratos y están cerca de casa. Este también. Este también. Pero acá el tema es que estos son campos muy irregulares. Son campos muy irregulares. Eso es lo que no me gusta. Son campos muy irregulares. Bueno, nada. Vamos a conectar nuestra maquinaria. En el John Deere voy a poner la enfardadora. En el John Deere voy a poner la enfardadora y el otro que se lleve la hileradora. Obviamente nos vamos a ir con el Follow Me, ¿no? Vamos a ir con el Follow Me, a ver si lo activamos y funciona con la maquinaria, que no la líe acá el compañero. Ahí. Y ahora me voy al otro tractor. Ahí va. Y a este le vamos a poner la hileradora. A ver, tratá de seguir al John Deere vos, ¿eh? Vos tenés que seguir al John Deere sin hacer ninguna macana. Ah, no sé si este. Sí, lo va a poder, digo yo que va a poder con esto, ¿no? A ver.
Sí, es grande la... Es grandecita la hiladora, ¿eh? Es grande. A ver. Es grande, sí. Me gusta. Bueno. Bueno, a ver. Ahora tengo que ponerlo detrás de este nuevamente y que lo siga, ¿no? A ver. Cuidado, 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 cuidado. Ahí. Ahí. Yo te voy a poner detrás de esta maquinaria acá y vos vas a seguirlo. Entonces era control, control F. Ahí está. Y a 10. Ahí está bien. Sí, ahí está perfecto. Ahora me voy al de adelante. Acá. Y si todo sale bien, este otro me debería seguir. A ver. ¿Me sigue? Sí, vamos a ir bien lo mejor posible para que este otro no enganche nada acá atrás. Vamos a ir despacito, con mucho cuidado. Con mucho cuidado ahí. Ahí está. ¿Viene siguiéndome? Sí, a ver. Vamos a fijarnos que venga siguiéndome. Sí, ahí viene, mira. Ahí va. Perfecto, así se ve. Así da gusto trabajar, señores. Ahí está. Decí que tenemos la granja cerca, por suerte. Vamos a entrar por allá, mira. Vamos a entrar por allá para no complicarle mucho. Vamos a entrar por el mismísimo campo acá. Acá, acá mismo, acá mismo. Ahí, 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 ahí. Ahí. Vení por acá. Ahí está. Paramos este. Y ahora era Shift. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ahí está. La maquinaria, mirá. ¿Por qué tengo encendido señaleros? A ver. Ahí va. Bueno. Cosas raras que hace esto. Ahí está, señores, mirá. Todo nuestro. Nuestras adquisiciones del día de hoy, ¿eh? Silo. Enfardadora. Hileradora. Mirá. Mirá qué imagen esta, ¿eh? La granja progresa. Progresa la granja, señores. De a poco vamos progresando, mirá. De a poquito vamos progresando en la granja. Bueno, vamos a hacer una hilada de estos. Vamos a probar. A ver. Apague eso. Ahí está. Vamos a probar esto, a ver cómo funciona. Vamos a probar esto, a ver cómo funciona. Vamos a hacer una fila con la hiladora. Y ya le paso la enfardadora. Así ya dejamos eso visto. Y fuera de cámaras, o en el próximo capítulo, ya vamos a empezar de lleno con esto. Así que simplemente es para ver. Bueno, a ver cómo son los controles de esto. Imagino que es bajar. Bajamos con esto. Plegar. Ah, bien, la desplegamos y luego la encendemos. Bien. Bajamos. Perfecto. Y esto agarra dos, ¿no? Yo voy por el medio y agarra. Inclusive podría agarrar. No, tres no agarra. Agarra de a dos así. Yo me voy por acá. Y a ver. A ver si encendemos. Agarra las dos filas. Sí, las agarra. Las agarra, las agarra, sí. Las agarra bien. A ver, vamos a alejar un poquito más esto para ver bien. Sí, igual te digo que hace montones gruesos, ¿eh? Creo que quedan más finos los que ya dejó la cosechadora por defecto que estos. Pero está bien porque esto con la enfardadora lo podemos hacer, o sea, menos pasadas, ¿no? Reducimos a la mitad la cantidad de filas en el campo. De dos sacamos una. Ahí está. Muy bien. Bueno. Lo apago esto y esta ya la dejo pronta para acá. Lo dejo pronto acá. Este lo apago. Y me voy al otro, a este. Y vamos a hacer nuestro primer fardo, nuestra primera hilera de fardos. Para que veamos cómo funciona y ya la vamos a dejar por acá. El capítulo de hoy no lo voy a hacer muy extenso. Así ya en el próximo, sí, en el próximo capítulo ya nos vamos a poner de lleno con esto. Y por ahí. Si Dios quiere, ya podemos tener también algún dinerillo como para comprar algo ahí de los animales, ¿no? Como para comprar al menos un campo, para sembrar este el heno y para ir a enfardar y trabajar con el heno. Bueno, a ver, ¿esto cómo funciona? Se baja y se enciende. Se despliega. ¿Qué es lo que despliega? Ah, la ruedita. Ahí. La atamos. Ajá. La bajamos. Encendemos. Y ahí ya funciona, ¿no? Sí. Se supone que esto cuando
está listo para salir el fardo, hace un pitido. Ahí, por ejemplo, ahí ya está. Ahora, ¿cómo saco el fardo de acá adentro? Descargar. Descargar es, a ver. Ahí está, dando a luz el primer fardo. Ahí está, perfecto. Pero pará. ¿Y ahora? Ahí, ¿no? Sí, pero pará. Vamos a hacer más para atrás porque me queda un poquito ahí. Bueno, ahí está. Después lo repasaremos igualmente. A ver, vamos a verlo de cerca esto. Ahí. Ahí está. Quedan algunos montoncitos por ahí porque, claro, no alcanza a agarrar todo el ancho. Ahí pitó. Ahí pitó. Ahí cortó. Vamos a hacer un poco para atrás. Y sacamos el primer... Bueno, el segundo fardito. Ahí está. Ah. Me olvidé de comprar una cosa. Me olvidé de comprar una cosa. Que ahora vamos a comprar. Que es el recolector. Lo que recoge los fardos luego. Es a mí. Porque necesitamos recogerlos del campo. ¿No? Necesitamos recogerlos del campo. Y para eso necesitamos... una herramienta. Que la habíamos visto, de hecho. Pero no la compramos. Ahí está. Es rápido, pensé que iba más lento el tractor con la máquina esta, pero va... Se hace rápido, lo que tiene de bueno es que se hace rápido. A ver, ahí. Ahí, ahí. Hacemos así, sacamos el fardo, perfecto. Esto se hace muy rápido. Así me gusta, ¿eh? Rápido, rápido. Ahí está, vamos con el último, ¿nos da para hacer el último fardo acá? No nos dio, no importa. Apagamos. Plegamos, no. Y a este lo vamos a dejar por aquí nomás porque este lo vamos a seguir usando después cuando tengamos ahí este todo hilado. Bueno, a ver, me quedaron 4 fardos y voy a ir a comprar ya mismo la otra maquinaria que es la que me falta, y después la iré a buscar yo fuera de cámara, que es esta, ¿no? Encintadora, no, esta no es, recolectora, esta 16 pacas. Agarraré esta o la de... Bueno, estas son 3 nada más. Agarro la de 16, ¿no? Cuesta 70. Uf, nos quedamos con poco, ¿eh? No, no vamos a ser ambiciosos. Vamos a ir con la de 3. Vamos a ir con la de 3. Para ir llevando de a 3. Vamos a ir con la de 3 mejor, ¿sí? Porque si no... A ver cómo funciona esto. Bueno, no hay para hacerle nada. Listo. Compramos. Así nos quedamos con un dinerito todavía ahí como para, ¿no? Ahí está. 25.000 y nos queda un 134. Nos queda para hacer alguna cosita más. Bueno, gente, nada. Hemos vuelto a la actividad. Hemos vuelto a la actividad granjeril, por ahí como dice el amigo Silver. Silo nuevo. Silo nuestra granja para almacenar granos. Empacadora, enfardadora, New Holland, hermosa. Una hileradora Krun. Creo que es. Y acabamos de comprar la recolectora de fardos. Así que comenzamos la actividad, señores. Hemos vuelto con todo. Hemos vuelto pensando ya en los animalitos. ¿Qué vamos a hacer fuera de cámara? No mucho más que cosechar ese campo. Y vender la cosecha que tenemos allá en el silo. La vamos a vender porque necesito generar dinero para en el próximo capítulo hacer... Terminar de enfardar esto, vamos a hacer esto, vamos a enfardar. Y vamos a ver si con el dinero que saque puedo comprar algún campito chico. Aquellos de allá son los baratos, ¿ven? Pero son muy desnivelados. Son muy desnivelados. Y la verdad que... No sé. Lo otro que puedo hacer que se me ocurre es sacrificar este campo que está listo para cosechar ahí. Que es bastante nivelado, el campo 20. Que fue el primero que compramos. Ese es un campo bastante llano, bastante parejo. Podríamos poner ahí la granja de animales. Sacrificar el campo ese para lo que es animales. Y si me queda algo de campo, sembrar césped. Y después usar alguno de aquellos allá enfrente, del 28 o alguno de esos que son baratos, para plantar césped, para sembrar césped. Y me quedaría solamente este campo para sacar cosechas. Y bueno, después tendría que comprar otro más. Ese de ahí atrás o alguno de esos. Para tener más campos para más cosecha, ¿no? Pero digo, de llegado el caso, sacrificar este campo de ahí, el 20, que es bastante parejo para los animales. Pero bueno, lo veremos en el capítulo que viene, gente. En este ya, por hoy,
hemos tenido, digamos, el regreso a la granja. Espero que les guste, espero que estén ahí los viejos seguidores de la granja, que hemos vuelto, por fin hemos vuelto, así que gracias por estar ahí, gracias por estar siempre pidiendo la serie. Yo sé que les gusta mucho, pero como les digo, lleva tiempo mantener y traer un capítulo diferente siempre, ¿no? Yo podría traer un capítulo toda la semana, pero sería más de lo mismo siempre, porque no puedo hacer demasiado fuera de cámara, entonces no tengo tanto tiempo, entonces no avanzaríamos nunca y sería medio aburrido por ahí a la larga, así que bueno. La idea va a ser ahora sí, empezar a traerlo un poquito más seguido, si puedo ir ampliando con los animales, ya se nos va a abrir el campo de trabajo, se nos va a abrir más cosas para hacer, así que la cosa va encaminada, señores, de a poquito la granja se va a ir encaminando. Como siempre les digo, gente, recuerden que ahí debajo encuentran todo lo necesario, like, dislike, comentar, suscribirse, compartir, todo lo que ustedes necesitan, todo, todo, está ahí debajo. Así que espero muchos comentarios para el próximo capítulo, pónganse a comentar ya mismo, nos vemos ahí, suerte, gente, cuídense mucho, buena vida para todos y... vamos por los animalitos. Nos vemos, gente. Chao.